El Parlamento de Turquía. Muy buenos días. Gracias por estar aquí en La Cosa Como Es. A partir de este momento, una servidora, Edith Febles. Las que veían eran parlamentarias. Como es dentro del Parlamento, tienen inmunidad parlamentaria. Si lo hubiesen hecho fuera, probablemente estuviesen presas. Ellas están recitando: un violador eres tú. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. La culpa es tuya. El violador eres tú, que surgió en Chile, como ustedes saben, y que se ha divulgado en el mundo entero en diferentes idiomas. Yo tenía, por ejemplo, a las mapuches, a las indígenas, que también lo hicieron en su idioma. Y aquí lo están haciendo las turcas. Esa manifestación es impresionante y además es muy simbólica, lo han destacado algunas agencias de prensa internacional, porque en Turquía un grupo de mujeres decidió hacerlo en la calle, comenzaron a recitar un violador en tu camino, en su idioma, y lo que pasó fue que la policía intervino, bombas, gases y algunas detenidas. Fue después de esa detención que las parlamentarias turcas, como un modo de protesta, lo hicieron ahí, en el Parlamento, y me llama la atención que hay un hombre que aplaude con ellas. Si ustedes se fijan, hay muchos que se quedan sentados, pero hay uno de ellos que aplaude con ellas y hay otros dos incluso que tienen carteles en las manos, y otros que está grabando. Después que ellas tuvieron esta manifestación, entonces la protesta salió a la calle. Y en esta oportunidad, la policía lo que hizo fue echarse a un lado. Vean ustedes lo que pasaba en Turquía después. Ahí están viendo ustedes, ven cómo se realizó, magnífico, ha llegado, ha sido increíble. Lo que expresa esto es que los abusos contra las mujeres, la violencia contra las mujeres y los deseos de que esto finalice, y sobre todo la revictimización de los sistemas de justicia, es global. Estas palabras se han hecho globales por eso, la culpa no era mía, porque no importa el idioma, cuando una mujer es violada o es víctima de algún tipo de agresión, se suele buscar si tiene algún tipo de responsabilidad en lo que le ha ocurrido. Esto de hecho ha desatado un grupo grande de testimonios en las redes sociales en América Latina diciendo cómo les pasó. Hay el testimonio, por ejemplo, de una chica que fue muy jovencita, una niña, fue su profesor frente a los demás alumnos, que la tocó de forma inapropiada. Aquí estamos comenzando la mañana entonces con La Cosa Como Es, una servidora, Edith Febles. Estamos a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, por supuesto, gracias a los que están a través de nuestro canal de YouTube, gracias a la gente que se suscriben y que comparten el contenido. Muchísimas gracias, estoy agradecida. Ahora escuchemos la versión, pero en castellano, así salía desde Chile y se ha llevado al mundo entero prácticamente. ¡Viva!
esto se ha llevado a todos los países de América Latina prácticamente. Aquí en República Dominicana fue frente a la Procuraduría General de la República. Masivos así en Chile. En este caso el chileno, también en el Zócalo de México, y veían ustedes lo que pasaba en Turquía. Me voy con las parlamentarias turcas por lo simbólico que es. Lo hicieron en el Parlamento, no sea que fueran detenidas. Estaban favorecidas porque tienen la inmunidad parlamentaria, pero luego llegó a las mujeres ese desafío y salieron otra vez. Esta vez no fueron molestadas por los policías. Nos fuimos y entonces pueden interpretar un poco más ese sonido con otro idioma que no es el nuestro, pero que a fin de cuentas están coreando lo mismo. La culpa no era mía, ni cómo estaba, ni dónde vestía, ni cómo vestía. El violador eres tú. Así que nos vamos a la pausa y regresamos de una vez aquí en La Cosa Como Es. Kimler, neyinler, revaşlar, direnenler.